Hola artistas, soy Juan Mieres. Hoy vamos a jugar un poco. Vamos a desarrollar un tema o un concepto que utilizó mucho el pintor belga René Magritte, que consistía en, bueno, tener un tema, por ejemplo, esto es un perfil de una persona. Y en vez de pintar lo que hay alrededor de la figura y dotarle de un entorno, pues él pintaba en el interior del contorno de la figura. Por ejemplo, había un cuadro muy conocido de él que era una paloma, y en vez de pintar el fondo con nubes por fuera de la paloma, pues lo pintaba por dentro. Vamos a desarrollar ese concepto. Yo voy a hacerlo más bien lo que haga dentro de las figuras o de los objetos que utilicemos, del motivo. Voy a pintarlo más bien abstracto porque a mí es lo que más me gusta, pero bueno, podéis desarrollar incluso un paisaje o lo que sea dentro, lo que os sugiera la figura o vamos, yo voy a ir improvisando. Os voy a explicar un poco cuál es la técnica, pero luego no voy a decir gran cosa porque yo lo que pretendo es que desarrolléis un poco la imaginación, incluso os busquéis vuestros propios motivos y juguéis un poco a improvisar y a divertiros. A ver, yo tengo aquí esta paleta, normalmente uso un plato, esta vez voy a usar esto para tenerlo todo bien fresco y color, porque hay que hacerlo muy rápido. Y voy a tener, bueno, pues los pinceles de nylon de siempre, un flis para humedecer esto bien y esté bien fresquito. Y luego yo voy a tener una serie aquí de espátulas, de plástico mejor, ¿eh? Porque las de metal son quizá muy duras. Incluso una dentada tengo para ir haciendo pues, lo que se me ocurra sobre la marcha. A ver, os explico. Hay que empapar bien de agua el interior de la figura de agua limpia. Tiene que estar, voy a hacer primero el contorno y hay que cargarlo bien de agua. Entonces, donde echemos el agua, donde esté húmedo, vamos a ir manchando y las manchas no se van a salir de donde echamos el agua. Donde está seco, no se va a expandir. Entonces se va a mantener dentro de la línea. Voy a hacer primero el contorno, hay que hacerlo rápido porque si está seco no funciona esto, ¿eh? Como veréis. Voy a hacer varios distintos, con distintas imágenes. Probablemente lo ponga en vídeos diferentes, pero lo voy a hacer todo seguido porque me voy a ir dejando llevar por la intuición y lo voy a hacer muy rápido. Cogéis un pincel grande, cogéis un pincel pequeñito, esto es imposible. Siempre se puede luego retocar un poco el borde, pero intentar que esté bien por donde tiene que estar. Hombre, podríais echarle un poquitín de color si os cuesta ver por dónde estáis echando el agua. Pero yo de momento voy a echar agua nada más. Y ahora hay que rellenar bien lo de dentro. Bien de agua hasta que brille.
cuando brille, lo miréis así un poco de lado para ver cómo brilla y no os dejéis nada sin agua, tiene que estar bien brillante y tampoco hay que pasarse echando agua. Si echamos demasiada agua, luego tampoco podemos manejar nada. Como siempre en esta técnica, la cuestión es esa. Darle al papel el agua que necesite según lo que vayamos a hacer. Ya sé que no es fácil. Dice ahí que brille bien todo. Ya está preparado. Y ahora, este voy a hacerlo en tonos verdes. Voy a hacer algo como vegetal. A ver qué sale. Voy a empezar por claros. Primero, amarillo. Verde vejiga. Voy a usar al final algo de gris paint, pero al final de todo, ¿eh? Ocre naranja. Mira qué guapo este naranja. Echarle luego un poco de siena. Como siempre, pues primero clarito, siena. En la frente. Bueno, ya veis cómo no se sale del dibujo. Luego lo podéis empujar un poco en algún sitio si hace falta. Aquí que hay tanto recoveco, igual no llegará bien. O simplemente moviéndolo ya se mete hasta el borde azul y verde. Y ahora sombra tostado, gordo, con un poco de azul. Podéis cambiar de... Si os queda todo muy igual, cambiáis de pincel. Azul. Y hacéis formas diferentes. Voy a echar un poco de negro. Bueno, este no, ¿no? Árboles. Ahora lo voy a mover un poquitín. ¿Veis cómo se desliza el agua? Vamos a meternos un poco por el borde, por los bordes. Aquí queda un poco seco.
sudáis un poco si hace falta. Echar un poco de cadmín. Voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer. Bueno, pues lo voy a dejar así, no lo toco más. Ahora tendrá que secar ello. Todavía se está haciendo, pues se está moviendo él. No sé si sacar un poco clarito ahí. Así. Con el brillo, pues no lo vais a ver bien. Bueno, pues vamos a por otra cosa. Luego, cuando seque, os lo enseño.
Vamos a hacer una chica. Esto lo voy a hacer en azul y rojo. Voy a coger agua limpia. Igual podría hacer este, a ver qué tal queda, con agua y un poquitín de azul celeste. A ver si se ve mejor donde hay agua y donde no. Pero bueno, muy clarito. A ver. Que va a ir en tonos azules, voy a darle primero un toque amarillo. Si oliva el color, un poco de color se ve mejor donde. Pero claro, ahora ya me condiciona. Aquí está un poco seco. Tiene que brillar, ¿eh? Tiene que brillar por todos los lados, más o menos igual. Aquí está seco. Bueno, primero amarillo. Voy a echar amarillo. Aquí. Y el resto ya lo voy a hacer con azul. Rojo, carmín,
colores más, ¿no? Celeste. Voy a moverlo un poquitín ahora. Quería yo ahí tanto. De oro. Demasiada agua, hay que esperar un momento. Aquí voy a hacer.
es onda.
Bueno, pues así se queda. Vamos a por otra. Esto lo voy a hacer en tonos tostados. Yo mientras voy echando agua, voy pensando un poco qué es lo que voy a hacer, o sea, improviso hasta cierto punto. Procuro tener una idea. Sobre todo para hacerlo rápido. Tener que parar a pensar. En realidad todas las acuarelas se hacen así, hay que pensarlas antes de hacerlas, que sea algo abstracto. Y luego dejarse llevar pues por la intuición, claro. Que brille bien todo, que esté cargado de agua. Voy a hacer una serie de manchas y luego voy a abrir un círculo en medio. O aquí a lo mejor. Voy a procurar que sea algo un poco geométrico. Más de líneas y menos de mancha. Rojo. Amarillo. Siena.
Son gatos, tal. Rojo, carmín. Y a moverlo un poquitín. Voy a dar un poco de negro a lo bestia. Thank you.
Bueno, voy a dejar secar. Luego voy a hacer un par de rayas negras y un círculo. Cuando esté seco. Mientras voy a ir haciendo otro. Este voy a intentar que se parezca un paisaje.
Las ramitas. Negro, gris pink, poco de sombra tostado.
Gris pen y sombra tosta.
Cuando seque, le haré un sol aquí. Bueno, voy a rematar este, que ya está seco y entonces puedo dar algún detalle. Sacar un poquitín de luz aquí, echando agua. Y aquí voy a darle esto que es como un tejadín, un poco de rojo.
Pues sí, señor. Poquito más. Bueno, pues así lo dejo. Y ahora vamos a acabar al gato. Que al gato le falta el sol. Vamos a hacerle un sol. Vamos a hacerlo. No, ahí no. Aquí. Entonces voy a echar una gotina de agua. Ahí sí. La dejo que se expanda, la ayudo un poco si hace falta. Está el papel un poco arrugado, entonces si estuviera estirado salía sola. No le hay que ayudarla un poco. Porque las gotas ellas solas hacen la forma redonda. Echas agua y la quitas. Un poco de lado. Gatito. No está bien redondo. Porque está el papel a no estar bien sujeto, tiene ondas, entonces el agua se mueve, claro. Tiene que ser redondo, redondo. Poner aquí dos ramitas. Vamos con la pensadora. Aquí voy a hacer como si fuera una marina, a ver qué pasa. Voy a echar un poco de azul celeste. Agua. Tampoco sucio esto. Bueno.
Bien de agua, justo hasta la raya, que brille. Aquí me pasé un poco con el agua. A ver si repartiéndola. Una vez que echéis el primer agua, aunque se seque un poco, ya no hace falta perfilar porque se desliza solo por donde está húmedo, por donde está seco no se desliza el agua. Bueno, pues vamos a hacer el cielo tormentoso. Demasiado rojo. Aquí el mar. Está secando esto. Ocre, sombra.
Aquí vamos a hacer un poco de lejanía. Y voy a hacer una roca aquí. Voy a pasar. Poco más de sombra tostado, una gota de negro de Chris Paint. Celeste. Oh. Bueno, cuando sé que queda algún retoque.
Bueno, vamos a dar unos últimos toques aquí. Bueno, pues ya están. Datos. Niño lector.